Hey, ¿qué onda, banda Max? Espero que estén bastante bien. En esta ocasión les traigo una clase para la HVK30. Es una clase que me pasó mi amigo Parca, y esto porque en un directo la estaba utilizando y estaba reventado muchísimo. Yo la verdad no soy de utilizar la HVK30, pero cuando probé esta clase, pues no me la ha quitado para nada, literal. Bueno, en cañón vamos a colocarle lo que es el ligero de MIP. Esto pues para que tenga mayor velocidad al apuntar. En boca de cañón colocamos un silenciador monolítico, y esto pues para que tenga mayor alcance de daño. En el láser le colocamos el táctico OWC. En munición pues le colocamos calibre grande. Y ya por último en empuñadura le dejamos la granulada. Y bueno, pues ahora sí vamos a pasar a probar la HVK30. En esta ocasión pues me acompaña una amiga llamada Mónica, que aquí en el juego pues está como Astaroth, ¿no? Y bueno, me va a acompañar en esta partida de rank. La verdad es que pues esta es la única partida que jugamos, ya que pues me salió bien. Me funcionó bastante el arma, hicimos bastante kills. Y otra cosa respecto a la HVK30, estaba viendo de que va a recibir un nerfeo para la próxima temporada. No sé si sea cierto, pero lo vi en una publicación. Creo que no es oficial todavía, o al parecer sí. Bueno, pues vamos a checar la próxima temporada cuáles van a ser los cambios, los balanceos del arma, ¿ok? Mientras pues vamos a disfrutarla, pruébenla, esta arma literal mata sola. están viendo, uy, aquí me mató esa GKS, la GKS también está que revienta, amigos. Deberían de igual probarla. Pero bueno, vamos aquí por en medio, vamos perdiendo por 17 puntos, no importa, ahorita remontamos. Ok, este me quiere dar con el bate, pero uy, con un bala, una bala, lo matamos, perfecto. Colocamos aquí el trophy para que pues no nos tiren granadas. Ok, no le doy, uy no, ahí la manqué, horrible, ahí la manqué, amigos, perdón, una disculpa. Ok, vámonos por en medio o por la izquierda, vámonos por acá. Listo, vamos a la siguiente zona. Acaba de cambiar, vamos a ver si podemos sacar a los que están aquí campeando. Perfecto, esta como ven tiene bastante alcance. Para eso es el monolítico, para que tenga pues mayor alcance de daño. Ok, aquí entra, este entró, a ver si no me mata. Uy, perfecto, listo. Uy, no, por atrás me llegó con las duales. ¿O con qué arma fue? Ya ni vi con qué arma fue. Ah, sí, no, fue la GKS. Está bien, te perdono, amigo. Vamos otra vez por aquí, van a aparecer por aquí derecho. Vamos a ver si matamos a los que vienen por acá. Perfecto, llevamos uno, ya vieron que pues literal no hice tanto esfuerzo para matarlo. Ok, el segundo, tercero. Uy, no, ya no me da para el cuarto. Ahí me quedé sin vida, sin nada. Me quedé sin nada, banda Max. Listo, vámonos de nuevo por aquí, derechito. Vamos a ponerles bien hecho. Vámonos por aquí. Deben de salir. Ok, ya están adentro campeando. Pero ahorita vamos a entrar nosotros porque estoy seguro de que si me meto me van a matar. Y estoy seguro de que va a tener uno con las duales. Ok, vamos a matar al ghost. Uy, se me acaban las balas. Me salvaron, perfecto, gracias. Bueno, no, aquí ya me mataron. No lo había visto. Pero bueno, ya vieron que ya llegó uno con duales. Perfecto, no hay problema. Ustedes no se preocupen si les tiran las duales. Ustedes reviéntenlo, esta HVK30 puede contra todo eso, ¿vale? Así que no se preocupen por eso, amigos. A ver, aquí tenemos a otra. Uy, no, me echó los picos. Es lo que les comento, esta partida estaba lleno de picos. Entonces, pues la mayoría de veces me mataron con picos. No sé qué traen los picos contra mí, literal. Bueno, aquí vamos a matar al ghost. Ok, mató a mi compañero. No, no, sí, aquí viene el de las duales. Uy, me quedé sin balas, agáchate. Uy, no, con una bala. No, sí, sí, alcancé a recargar. Le dimos headshot sin apuntar. Perfectísimo, banda Max. Están viendo que el arma se desenvuelve bastante bien, diría el tío Soki, es polivalente. La verdad no sé qué signifique, pero se escuchó chido la palabra, la verdad. Eso lo dijo cuando salió la Kordai, me parece. Creo que sí, fue cuando sacó la Kordai que dijo que era es polivalente el arma. Ok, ya vieron que a distancias largas bien que se controla bastante, bastante el arma. Aquí tenemos otro. Nos hizo drop shot. Amigo, no hagas drop shot, que me da ansiedad. Vamos bien, ya vamos llevándoles por 60 puntos. Ok, listo, aquí matamos otro. Vamos a matar a este, uy no, nos ganó este, ¿quién es? Julie YouTube. Oh, vamos por aquí, vamos a ver si podemos sacarlos. Quedan 36 segundos, vamos a ver qué podemos hacer. Ok, uy, perfecto, por la espalda, lo siento. Vamos a ver si matamos al otro, perfectísimo. Ok, sí nos dieron las balas para matar a esos dos. Vamos a ver, vamos a inspeccionar si no viene nadie, banda Max.
Que aquí en este modo hay que andar con movimiento porque en cualquier momento te llegan varios o te llegan con picos, etcétera. Entonces, pues sí hay que moverse poquito para que pues no te maten así como a mí. ¿Este quién fue? Fue. Ah, ok, trae la ICR. La ICR también es un arma bastante buena. Vamos a ver. Vamos 128, 44. Perfecto, le sacamos los picos. Porque, pues, porque sí. Y en este, no, es lo que les comentaba con las duales. Ahora sí me agarró mal puesto. Ok, quedan 56 segundos. Vamos a ver si les ganamos la zona. Ok, ya mis compañeros están haciendo el trabajo ahí. Aquí vamos a hacer una limpiecita. Ok, bueno, asistencia, bastante bien. Astaroth, Mónica. Mónica es la que se reventó a dos ahí. Perfecto, Mónica. Muy bien jugado. Vamos a ver. Por aquí tenemos a uno. Ok, me lo robé. Perdón, bro. Aquí vamos a ver si sí, matamos a este. Perfectísimo. Ok, listo, ya ganamos la zona. Ya esto está más que ganado Banda Max. Y bueno, ya vieron que el arma está bastante rota, pero es una lástima que va a ser nerfeada. Pero bueno, vamos a ver qué tal se desenvuelve la próxima temporada. Ya estamos próximos a unos cuantos días, aproximadamente unos 7-8 por ahí si llega la actualización. Y bueno, pues ya vieron que acabamos de ganar la partidita. Y bueno, nos hicimos aproximadamente 23 kills y morimos como 13 veces. Como 13 o 17, no me acuerdo. Creo que fueron 13. Pero aún así fueron bastantes kills. La verdad es que si no hubiese muerto, sí me sacaba la nuclear, ¿va? Y bueno, pues aquí están viendo que pues del lado derecho tengo a Mónica. Y pues gracias por acompañarme en este pequeño video. Espero les haya gustado el arma. Pruébenla, coméntenme qué tal les parece. Y pues nos vemos en un próximo video.